run it back. Estáis en la cocina ahora mismo, aunque bueno, es como cocina-salón porque está como abierta. So, yeah. Hemos ido a comprar, hemos comido ya, son las 3 y pico de la tarde. Y nada, tengo sed, así que voy a beber agua. Casi me cargo la casa, pero bueno, no pasa nada. Pues eso, estamos en Asturias. Ya tengo un blog en esta casa, que bueno, fue un blog así un poco random, ¿no? Bueno, como todos en general, pero bueno. No sé dónde poneros para que veáis el destrozo que voy a hacer. A ver, yo creo que si voy uno a uno, los estoy rellenando porque luego me quiero hacer un café. Y si me conocéis, obviamente el café se hace con hielo, porque yo café caliente, salvo que sea invierno y sean las 6 de la mañana, yo no me hago un café caliente. No está tan mal. En plan, yo me lo puedo beber, pero prefiero el café con hielo mil veces, pero es que mil veces, lo juro. Y voy a meterlo en el congelador. Igual salgo a correr luego. Bueno, luego no, ya. Bueno, ya. Cuando termine de hacer esto. Me aburro mucho, se nota, ¿verdad? Ok, I'm gonna shut up now. Bye. Bueno, pues ya. Me he cambiado pues de mis zapatillas para correr. Que no las había estrenado todavía. Así que vámonos. Bueno, primero tengo que poner agua caliente. Cosa que no sé cómo se pone. Brian está aquí. Y se supone que aquí hay que tocar algo primero. Se ha encendido eso. Pues así, 1, 2 y 3. Bueno, si explotó no pasa nada. Ahora está lloviendo. Buena mierda de perro. Las días de verano no puedo yo amar más una cosa. Que no sabéis que me encanta de llevar ese rarito. Antes sé que he dicho que no me gustaba el café caliente, pero hace frío. Está un poco quemado, pero está ahí. Toma. Tiene helado por dentro. Está lloviendo encima. Nos está lloviendo encima. Me voy a caer. Me meo. Vale, ya nos vamos. ¿Te vas a marear? No, ya estás, ya es el barco como normal y corriendo.
Tengo un problema porque me gusta este, que es de café, y también el de arriba, y este de café, y me gusta todo. Entonces, no sé qué hacer, porque no me voy a llevar todos, ¿no? ¿O sí? No, hombre, no. ¿Cuál os parece más vintage? Yo creo que este, ¿no? No sé. Nada, al final nada. Es que valía 14 pavos. Eso no me ha gustado mucho, la verdad, pero bueno. Me voy sin cajita. Vamos a dar una vuelta y no me han dejado ponerme el pantalón del pijama. Cosa que hubiese ido súper cómodo. Cómodo sí, pero haciendo ridículo. Pero si no me va a ver nadie, no me va a ver. El panolita ahí adelante. Y luego métete con ese pijama a la cama. Hombre. Pues bien cómodo. No. Bueno. Tengo un frío, es que no lo entiendo. No entiendo cómo hace tanto frío en la playa. Me estaban diciendo, métete, no sé qué. Yo no me voy a meter al agua. Es que como me meta, me congelo. O sea, es que no sobrevivo. En el sol, se está medio bien, que es donde estoy ahora. Me he hecho unas cuantas fotos y no salgo bien en ninguna. Espero que sea porque no veo nada con el sol y no sea que no salgo bien en ninguna. Vamos a tomar prestados mazorcas. Va a salir mal, entonces yo por eso lo voy a grabar, ¿vale? Primero, no va a haber ni una, eso ya lo sabemos, ¿no? Oye, mira esta. ¿Esto es un tamaño grande o no? No lo sé. Estamos cogiendo mazorcas para la amiga de mi madre que se ha quedado los gatitos. Oye, ¿esto? Pero si estos son pequeñas, ¿no? Ábrelo. ¿Cómo que abra esto? Yo no estoy entendiendo nada de lo que está pasando ahora mismo. Ay, no, no está. Bueno, ya por favor podemos ir, ¿no? Estamos en Covadonga, creo. Pero bueno, el edificio este es muy bonito. No sé qué es, pero es muy bonito. Y con la niebla y con los bosques por ahí. Está medio lloviendo, así que paragüitas. No sé muy bien qué hacemos aquí. Creo que es para mirar la cosa esta. Pero es muy bonito. Outfit of the day. No lo he enseñado, pero ahí está. Vale, me he perdido. Estoy perdido por la vida. Wow. Otra vez. Que no sé dónde estoy. Pero hay un puente con una cruz. Ahí hay un río y una casa. No sé dónde estoy, la verdad. Like y me tiro desde allá arriba. Por motivos legales, es broma. Turu, turu, tu, tu. ¿Qué haces? Grabar. ¿Quieres ir al mercadillo? Claro. A comprar esta cena. Está una foto. Los tornillos que me hacen falta. Mal. Lo he grabado. Lo has grabado. Qué malo eres. Ay, mira cómo volan los macarrones. Mira de lado. No se calla, sino de lado. Vaquitas. Hola. Mamá, ¿me las puedo llevar a casa? Me encantan las vacas. Hola, estamos en Panes. No he grabado nada hoy porque, bueno, no hemos hecho nada, así que son como las 6 de la tarde ya. Y bueno, hemos ido a tomar un café y ahora estamos aquí. Es como
un caminito así natural con un río. Y nada, es muy bonito para respirar aire así fresco. Ahí está el río. Hola. No sé si se me escucha algo con el aire que hace, pero estamos como en un restaurante que tiene así como terraza para ver el atardecer que, bueno, se verá por ahí. Hay mucho ruido, hay mucho aire, así que no sé si se está escuchando, pero bueno, yo documento lo que pueda, ¿vale? ¡Qué rico! Dale la vuelta para la foto. Ah, bueno. Ya está el sol ahí, naranjita, parece una mandarina. Esta está aquí haciendo sus movidas de madre, no lo entiendo. Un gatito. Toma. Hola. Es que mamá, no he grabado nada en todo el día. Pero sí te he grabado. Ya, pero no he hablado. Parezco una mandarina. Bueno, pues ya está. Hola. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Por qué le das? Porque quiero darte. Sí, estoy loca. Sí. Luego soy yo el que edita esto, así que... ¿Qué me estabas poniendo? ¿Cuernecillo? A ver, básicamente estamos... ¿Qué pasa? Que estamos esperando a recoger la cena porque tardan mucho. Mañana nos vamos. Se me acaban las vacaciones. Hola, es como muy tarde ya, son las 12:30 de la noche. Nos vamos mañana a las 6 o algo así, tengo que estar despierto. No voy a opinar. Pero bueno, esto que nos vamos mañana y me voy a despedir del vlog. Así que, pues nada. Gracias por el vídeo, espero que os haya gustado y todo eso que siempre se dice. ¿Alguien está en el baño ahora mismo? Y pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Un besito de buenas noches. Me voy a invitar. Me tengo que dormir, pero no tengo sueño. Tengo problemas. Ayuda. Manden ayuda, por favor.